Voy a ver si encuentro esa cosa de la nota. Los puerros. Sí, estamos buscando puerros, puerros. No, ya va a buscar el secreto. No va A a ver si buscar. encuentro por el medio, por el camino, puerro, pues obvio lo cojo. Es que mira que os gusta. A ver, ¿qué es lo que has dicho? En plan, te voy a ver lo de la nota en otra media hora. En plan, hace falta puerro, no metemos no, puerro, hemos recolectado, hemos vendido. Se acaba el año, no sé qué. Y tú, voy a coger la nota. Pero bueno. Pues, ok. Y el tablón no lo cojáis porque yo no sé si al coger otro se reinicia o qué pasa. No, Se estrella. déjalo como está, ya está. Claro. O ya cuando entreguemos las patatas. No lo he entregado todavía, ¿no? Voy a entregar las patatas. Entrego todas, tenemos plantadas, ¿no? Patatas ahora mismo. Tenemos plantas. Fuera. Todas las patatas las tengo por culo. Si no muy a malas, pues a ver, se pueden comprar. Bueno, no se pueden comprar, claro. Semillas de estas salvajes. Oye, ¿de qué? Para que se haga una patata de un semen salvaje. No, me refiero para los puerros. Ah, Las semillas estas salvajes, que te salen puerros. tenemos unas cuantas, las puedo plantar. Bueno, tenemos tres, a ver. Pero en el invernadero no las plantes. No, no, las he plantado aquí al lado donde estaban y ya está. Claro, Ah, porque no, en el no, no tenemos, invernadero. es verdad, no tenemos huecos, está todo lleno de patatas. Claro. En el invernadero es que si la plantas puede salir de cualquier. De cualquier estación. Vale. Ahora mismo no se puede plantar. Estamos a tope con las patas. Es el objetivo hoy. Conseguir puerros. ¿Cuál es el objetivo hoy? Patatas. Objetivo son patatas. Pero la patata ya está hecho, eso ya No no está tiene hecho. ningún. Entrego 50. No hace falta otros 50 todavía. Que he hecho ni he Hombre, hecho. pero eso digo que es tiempo. El del puerro es azaroso. A ver. Bueno, la Necesitas hacer patata. puré. La patata no se puede poseer. A ver. ¿Qué iba a hacer yo? Así. Mayonesa. El conejo no tira la pata, ¿eh? Por lo que veo. No estira la pata, ¿no? Los marditos. ¿Veis que se mueran? No, es que literalmente tira la pata. Oh, vino. Se les caen las patas de leche. Sí. ¿Qué dices? No sabía yo eso. ¿No sabías que los ¿Qué conejos dices? cagaban patas? Es el Ah, mejor, pues. es uno de los mejores objetos del juego. La pata de conejo. Con eso te haces de amigo del mundo. Tú coges a tu conejo, le arrancas la pata, se la das a una persona y es súper feliz. Mira, a mí yo solo recuerdo una vez No es broma, ¿eh? que me dieron una pata de conejo y acabó mal la cosa. Conozco la historia. La conozco, la conozco. Pero vamos, que lo que digo, creo que no es broma, ¿eh? Que aquí le das una pata conejo a la gente del pueblo y lo flipa. ¡Oh! Aquí estás, maldito. He encontrado. No son puerros. Entonces. Son cebolletas. Entonces no he encontrado nada. Lo he hecho bastante ilusionado, pero. A ver. Se ha desinflado, ¿eh? Bastante pronto. Se ha venido arriba, pero de repente ha hecho ahí. Que habría abierto la boca. Montón de frambuesas. Sí, eso hay un huevo. Dándole cría a los arbolitos, ¿no? Pues ya no he visto Hola. más perros. Bueno, ¿qué tal?
Buenas, ¿tú has visto puerro, señorita la Yanagi? No. Se está buscando en el spam, no sé qué mierda cosa. Amigo. Estoy escuchando cositas. No sé si hay algún micro de alguno de ustedes o del juego. Como cuando. Como los señores que hacen los bichitos del centro comunitario. De vez en cuando. Ese. Lo acabo de escuchar ahí mismo. Pues siempre hay una máquina lista, tío. ¿Dónde coño está la máquina que está lista? La cebolleta no sé dónde es, la verdad. No sé, ¿de qué temporada? La meto en primavera. Total, aquí sale. Sí, a ver si la recoge del suelo. De la primavera. A ver, que me dice el juego, tengo una máquina lista y no. Ah, será un vino que tengo abajo, ya hecho. Ustedes en vuestras casas no tenéis máquina ni nada de eso, ¿no? No, no. Pues me tiene loco perdido la ¿Puedes máquina entrar esa. afuera o en tu casa? Me tiene loco perdido la máquina que falta por recoger. Voy a volver otra vez a los árboles a ver si hay un árbol que no me mira. Ni idea. Ni idea, no lo encuentro. Reiniciar el PC. Sigue estando una máquina lista. Reiniciar el PC. Porque esto no es. No sé. Pues nada. Yanagi tiene toda su casa revuelta. Que ¿Qué sí. dice? No sé, a mí me está decorando también junto a la mía, creo. Madre, amoremos. La única máquina que he estudiado, seguro. Es la única que no aparece. Es la máquina de invisibilidad. ¿Dónde estaba? A ver. Sorpréndeme. Bueno, ya lo veré. La máquina de las geodas. Es lo del horno. Pam, 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 pam. Ey. Estabas ahí. Buongiorno. Me voy para allá. Oh, 69. Ayer para recoger. 69 patatas. Hay miel, mermelada. Y yo voy para dentro de mi casa a ver si. Nice, efectivamente. Joder, un queso. Dos quesos.
Estoy invirtiendo mucho en el tema del vino y al final está dando tanto que no está mereciendo la pena, ¿eh? Se han quedado todos los animales yendo para arriba, para abajo, tipo bugueado. Dicho tipo bugueado. Están todo el rato yendo para arriba, para abajo, a ver si se abre la puerta. Pues siento deciros que así no. Así no, me voy. El bicho ese macho está bugueadísimo. Ahora dice que hay un cultivo sin regar. Aquí hay otro cultivo sin regar, ¿eh? Ah, pero no lo cuenta. En el invernadero. Ah, vale. O sea, vale. Los sin regar creo que se cuenta todos. Sí, los de recolección sí que hay diferencia entre invernadero y no, pero los regar sí que cuenta todo. Y por recoger aquí no hay nada, ¿no? Lo he cogido yo, así aquí hay otro. Me hace gracia que pone cultivo sin regar 1 y había 5 o 6. No hay invernadero. Sí. ¡Oh! ¡Pata de conejo! Mira, ve cómo te ha cortado tú. Se ha cortado ella, claro. ¡Asesina! Cuando nadie miraba. Dame la pata de conejo, es mía. ¿Qué hace la pata conejo? ¿Para qué la necesitamos? Te lo he dicho antes, hace feliz a la gente. Que no me crees cuando, no me crees cuando te hablo. Y yo ahora la necesito no es eso, para, o sea, para dársela a alguien. ¿Necesitamos para algo en concreto o solo yo para sí. dársela a alguien? Yo la necesito para dársela a un camionero. No me sirve. A ver. Pero bueno. ¿Verdad? ¿Tienes algo en contra de pan o qué? ¿Qué es? No sé cuál era, qué nota era, la verdad. Bueno. El eterno cultivo sin regar, ¿eh? Ya. Y la eterna máquina. Por ahí hay un cultivo que ha crecido el solo. Y una máquina que, por algún motivo, nunca hemos recogido. No sé. Dame mi pata. Gracias. Yo mato al cerdo. Muerto. Pues es gratuito, ahí. Toma. Y voy a darle esta manita a Gunther. Uy. No habéis hecho feliz a los animales hoy, ¿eh? Por lo que veo. Ya nadie ha ido. Ha ido, se ha reído de cómo están atascados y se ha vuelto. Me refiero, no le ha hecho nada. Ah, o sea que va para reírse de ellos, a ver. Sí, sí. Bueno, le ha arrancado la pata a un conejo también. El pobre. Un perro, he encontrado un perro. No hace falta tres, tampoco son tantos realmente, pero bueno. ¿Quién quiere mi perro? Espérate, ¿no has cogido tampoco los huevos? Ah, sí. Los huevos, sí. Vale. ¿Y la leche? Bien, todo está hecho. Lo único que he acariciado un animal, dos, lo que surja y ya está. Lo que surja. Lo acaricio lo que surja. A ver, yo llegaba a lo donde los cerdos, he visto todo haciendo unas filas bugueado. Y digo, ¿por qué no tienen la puerta abierta si está aquí chis antes? Porque ha ido, se ha reído y se ha vuelto. A ver, está feo. Una geoda. Pone que hay cultivos listos. Pero no. Pero mentira. Ah, el cultivo va a ser este, espérate. A Gunther. Una mano.
Tengo. No. El tema mineral lo estamos guardando también, ¿verdad? No sé muy bien por qué, pero ahí está. ¿Por qué? Pero... me gustaría dar la máquina del queso aquí. Yo creo que podría vender el queso ya. Yo voy vendiendo queso. Volví. ¿Alguien tiene carraspera de fondo en alguna de vuestras casas? Yo tengo carraspera, como siempre. Ah, era esto. Pensaba que era alguien de fondo, no tú en concreto. Que me aparto un poco, cuando carraspeo, me aparto un poco el micro. Para que no me oiga, pero se me ha oído por lo que veo. Bueno, por lo bueno, que... yo es que... Tengo el, tengo el oído un poco fino con los auriculares. Alguien está investigando la basura. ¿Quién es? Me encanta, vosotros estáis ahí de excursión y aquí bregando con la granja. Que no, que estamos buscando. Ya. Buscando. Ya. Buscando. Estamos dejando el tabaco, dice Verano. Hola, fuera solos. Si fuera eso, se acaba rápido. Talando árboles. Pim, pim, pim. Lo que nos hace falta es un puerro, ¿no? Hemos dicho. Puerro. Sí. Aquí la magia es rábano. Yo tengo uno. Nah, yo tengo dos rábanos. ¿Cómo rábano? Y 20 millones de frambuesas, por lo que estoy viendo. Porque hay frambuesas. Ya. Por un tubo, sí. A lo mejor deberíamos hacer barriles de esos del vino y meter frambuesas a tu timbre. ¿De vino? Sí, de... No sé, estoy poniendo la frambuesa en joder. Esa tal, no, pero no te preocupes. Es mermelada. Ah. No, pero también se puede meter. Sí, supongo que sí, no sé qué. Entiendo que no será un vino muy tal. Ya digo pues yo, pero abajo ya digo yo que no. Abajo no cabe nada más. Más cebolletas. Madre mía, con las cebolletas. Sí, en el sitio ese, ¿no? Del lado de la alcantarilla. Sí. Siempre hay un montón. A ver, nos vino bien en nuestras primeras épocas. Gracias a la cebolleta y a un par de cosas más, conseguimos bastante dinero. Tuvieron su momento de gloria la cebolleta. Según Sebastián, las personas son como piedras que rebotan sobre el agua. Tarde o temprano se tienen que hundir. Madre, qué filosofía. Sí. es prácticamente con la misma que en plan, te vas a morir, ¿para qué vas a hacerlo? Es la misma filosofía. Oye, los árboles crecían más rápido si dejabas el tronco, creo. Yo empezaba a atar los árboles a la mitad. Menos mal que tenemos de esto, pero los peces sombríos han pedido... ¿Qué han pedido? ¿Mayonesa sombría? No, han pedido de esto de que te dan los monstruos. ¿La esencia oscura? Sombría. Uf, sí. Pues de eso no tenemos tanto, ¿verdad? Tenemos, a ver.
Eso es lo que come, me refiero. Tenemos 60 y pico. Ah, bueno. Pero creo, no sé si se podía, pero yo no recuerdo que pidieran mucho. O sea, piden para crecer. Ah, vale. Luego, una vez Digo. que ya han crecido, pues. Vale. No, digo, Ahora. si vienen para comer de vez en cuando, tampoco importa. 60 y pico tenemos de sobra. Ahora, por ejemplo, es para. Antes solo se podía meter uno, ahora se pueden meter tres. Ah, pues tenemos uno, ¿no? Uno. Por ahí. ¿Pero crían o hay que meter tres? No, con dos ya empiezan a criar. Ah, y luego pues pedirá, supongo, otra para que haya cinco. No sé cuál será el límite ni. Toma mi perro. Dejo aquí el porrón de la primavera para quien lo quiera. Uy, va. Vale, bueno, pues te caso a la señora esta, yo qué sé. Claro. Ahora se lo llevo. A ver, ¿qué falta por ahí? Un cultivo sin regar que no sabemos cuál es y una maquinalista que no sabemos cuál es. El cultivo sin regar puede ser la flor de mi casa. A lo mejor tienes una flor en tu casa. Tengo un intento de café, sí. Ay, pues eso Mira, es. mira a ver. Sí, es ese que cuenta. No. No, efectivamente. Era buena idea, la verdad. El cultivo ese es el cultivo. Tengo un ocupa en mi casa. Sí, lo he visto entrar cuando entra la mía. No te he dicho nada porque yo qué sé. ¡Hombre! Subí a la colección a tope. Ya puedo llevar un kit de cocina portátil. Cojo recolectar, ¿no? Posibilidad de recolectar dos productos en vez de uno. Sí. ¿Cuál es la alternativa? Ya, de 25% más de madera. Los árboles. Paso. Pero vamos. Paso de madera. Yo. Tenemos árboles a saco ahí abajo. Sí, además, siempre me pareció absurdo ese. Sí, porque es que el 25% es en plan de. Tú. ¿Por qué? ¿Qué ha Yo no pasado? dejo las dos puertas abiertas ni en broma. No, 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 no. ¿Cómo que tú? No, no, no. Yo voy a coger las patatas, ¿vale? Con vuestro permiso. Con vuestro permiso. Mira. Adelante. Una pluma de pato. ¿Ves? Una pluma de pato es normal, no una pata de conejo. Ya. De todas formas, el tema de las patatas, vamos a entregar prácticamente todas, pero nos va a hacer falta tener un poco de almacén, ¿no? Digo yo. Pero bueno, por ahora. Es que la cosa esa a mí, macho, parece una boñiga de algo. Sí. Eso creo que es arena, ¿no? Algo así. Pangolita. Mermelada. ¿Alguien mete un melocotón ahora con la mermelada? Cultivo sin regal, 4. Ah, vale. ¿Y el invernadero está para recoger? Sí, los girasoles. Que tampoco sirven para nada. Ahora ya el día 17. ¡Ojo! ¡Tazari! Dime unos días y vuelvo para que encuentre la ciudad. A ver, nosotros llevamos sin jugar a esto como 2 semanas, así que tampoco te has perdido tanto. 2 semanas. Sin jugar, sí. Puede que más, ¿no? No, ¿qué dices? ¿Cuándo fue la última vez que jugamos? La semana pasada no. Pues ya está. Ya son 2 semanas. No, 2 semanas. Hombre. Sí, jugamos una vez a la semana y la semana pasada no, ya son 2 semanas. Claro. Me refiero.
¿Esas matemáticas qué? Que yo cuento de otra manera, ¿vale? Que sean dos directos o algo así, quizá, pero. Cada quien cuenta su estilo, ¿vale? Que cuente su estilo no significa que cuente Venga. bien. Ella cuenta cuánticamente. No. No, no, de cuántica no, porque si no después el tema de los colores no lo sabe. Oye, 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 oye. Yo por ahí no paso. Que os echo de la partida, ¿eh? Se acaba todo. ¿Por qué? Porque decirte que no sabes cuántica, no pasa nada. A ver si nos Que gana. no. He puesto que son en primavera y creo que son de verano, por cierto. Creo que sí. Mira, un diamante. Un diamante bruto para vender. A ver. Mía. ¿Eh? Faltan un montón de cultivos. Y ya no podemos meter nada. Cultivo listos 13. ¿Alguien se lleva una flor? Porque No. deberían ser 14 los cultivos listos. ¿Por qué hay 13? Siempre ha habido 13. No. Bueno, siempre he visto 14. Bueno, vale. Siempre ha habido 14, pero flores hay 13, son Vale, 13 vale. seguidos. ¿Alguien ha recogido el cultivo que...? Vale. Vale, estas son las setas y 14 me quedan listas, así que ya los huevos ya están listos. Manda huevos. Manda huevos. Y he visto ahí un trufo también. ¿Ha metido el pescado ya en el sitio donde estamos? Ya lo he metido. Que podría ir a por otro, la verdad. Y así Bueno. se adelanta trabajo, así no tiene que nacer. Pues, quita hambre. Oye, el rollo Z lo estoy guardando simplemente, pero tampoco se me empanan. Bueno, algunas recetas, ¿no? Pero. Sí, las setas es que yo no la tengo por ahora. Ah, sí. Pero que no sirven para nada más, ¿no? No se pueden meter en ningún sitio para que. Creo que no. De hecho, es eso, podrías coger todas las setas, hacer un montón de pociones de vida y bueno, y tenerlas en el inventario o meterlas en un cofre. Y morir en la mina y perderlas todas. Es buen plan, la verdad, no sé. No, en plan, meterlas en un cofre y te llevas unas cuantas. Porque es que setas es verdad que pide una de cada, pero las lilas no salen apenas. Entonces, todas las demás seguramente puedas venderlas porque es que no. Ya, por Por eso digo, cada no sé lila que si. sale. Por eso no sé si se puede meter en alguna máquina o bueno, para recetas de comida normal, para hacer el rollo de hacer todas las recetas. Habría que guardar alguna. Uy, ese pasaje es nuevo. Yo ahí nunca he ido, creo, en mi partida. ¿Qué pasaje? Aquí donde el tren, que hay como una piedra. A la derecha. A la izquierda, sí. Ah, a la izquierda. Eso no se abre nunca, ¿no? Es que arriba hay, no se abre nunca. Es que parece como que hay camino. Yo creo que nunca lo he visto abierto eso. Conozco el de la derecha, pero el de la izquierda no. Tarta de arándanos de la basura. Y ahora aquí siempre buscando la basura. Oye, tú también. ¿Qué dices? ¿Yo? Oye, habría que plantearse seriamente ya el rollo de irnos a la mina los tres, ¿eh? Y bajar al nivel 25. Que yo creo que ya hemos acumulado dinero bastante tranquilo una temporada. Muy bueno.
vamos los tres. Pero sí, habría que ir. Se nos va todo el dinero de golpe, seguro. A ver, no te queda mucho dinero si mueres. Bueno, es un porcentaje, ¿no? Claro. Sí. A ver, podemos mirar de hacer los tótems de la granja. No sé cómo se hace eso, pero bueno. Por si acaso, si muere uno, que se vaya. Todo el mundo y ya está, damos por saco. Porque hemos ido muy rápido, pero de repente estamos en el segundo año y no tenemos ni iridio. A ver, que también. Ya. Que de repente hemos pegado ahí el frenazo. Y el único iridio que tenemos es regalado, creo. Y pescado. Y pescado. Mira, otro puerro. Ya todos los puerros. Oye, es verdad, tenía que darle puerro a la vieja. Pues voy a ver. Voy a ver si me da tiempo. Voy. Tengo aquí. ¡Mua! ¿Cuánto pino? La abuela Evelyn, ¿no? Sí. Bueno, la única abuela que voy a ver. ¡Hostia! ¿Dónde el cofre? Bueno, luego me he quedado yo. Luego me encargo del vino. Así me he quedado yo, al ver todo. Ahora lo recojo. ¿Y qué metes aquí? ¿Qué sueles meter? Grosella en el de verano. De otoño, perdón. Que es lo más renovable que hay, queda mucho. Mira, ve, chisaba normal, yo voy enseñando todo puerro a la gente. Hola. Pum. Le encanta que le prepare huevos con puerro para desayunar. A ver. Creo que tu nieto. Al nieto le encanta todo lo que tenga que ver. Yo creo que al nieto le encantan los señores. A ver. Que le pida la huevo a la abuela huevos con puerro para desayunar, me refiero. Eso es que no tenía por la noche, entonces los quiero para el desayuno. No sé. Ah, ya. Pero George no es el nieto. Ya Mavi me ha dicho que es nieto. No sé, no he leído la conversación, la verdad. ¿Cuántas trufas? Ah, ya has vineado tú. Vale. Mirando porque dice que hay máquinas listas que serán las de los árboles, como siempre. Ya. Lo mismo tendría que poner los árboles más arriba, pero es que claro, ya más arriba me parece como demasiado. Tengo todo el bosque ahí abajo a la izquierda. Eso cuando si nacen los árboles de que puso Yanagi en el corral, pues se le pone ahí, está cerquita. Ya, bueno, es que está en plan granja, pero está ordenado, porque no crezcan árboles en medio y todo el rollo ese, ¿sabes? Esa zona. A ver, aquí pone máquina lista 1, cultivos en regar 1. Está todo correcto, ¿no? Tenemos que vivir con eso. La comida. Sirope. Hola, doctor. Sirope está en madera. Porque es un derivado de la madera. Entiendo que esa fue la lógica que hiciste cuando creaste los cofres, pues lo ordenaste tú. Sí, pero yo hago las cosas, luego no me acuerdo lo que hago. Y menos aún después de 2 semanas. 2 semanas normales, no semanas de Yanagi. Claro. O sea, eso va distinto. Creo que se ha deshinchado. Si era un globo, se ha deshinchado de repente. Míralo. Ha perdido el mofletes. ¡Ojo! ¿Qué pasa? Era ¿Qué pasa? Sí.
Eso es No, ¿cómo? agricultura. ¿Te ¿Y eso puedo? qué significa? No sé, pero yo ya puedo hacer Por Dios. iridio. Y semillero. Semillero, yo puedo hacer semillero. Iridio. ¿Semillero de iridio? No, semillero y expresores de iridio. Oye, Ah. transmutar a iridio no, no hay, ¿verdad? ¿El qué? ¿Transmutar a iridio? No estoy seguro. Es que lo mismo habría que intentar. No sé, si subo minería a tope, lo mismo aprendo el transmutar a iridio, ¿sabes? El aceite de las trufas para vender, ¿eh? Venga, va. Hoy me voy a picar a la delantera. Volveré. Volveré. Bueno, No te cruces con muchos orcos. voy a recoger a judía antes. Ahora sí. Hasta luego. O deja cargo del invernadero, ¿eh? Menos mal que no matamos a los animales porque le hubiese dado un hachazo, pobre. A ver, ya me ha dado una flor, así que... No sé. Eran 16 patatas. Joder, eterno las patatas, ¿eh? A ver, en la siguiente oleada de crecimiento ya estaría. 16 en nada. Ahora bien, nos quedan 10 días, ¿no? Debería de dar tiempo de sobra. Se vende, intentamos vender 16 y empezamos a guardar las patatas doradas, como siempre, por ejemplo. Yo creo que nos dará. Voy a un puerro. Vaya, ahora no hay sitio. Pero cuántas trufas. Los cerdos no paran de Eso es bueno, eso da dinero, bastante, la verdad. trufear. Para lo que tarda la trufa en salir y hacerse la máquina, tarda, es bastante rentable. ¡Hala! Pues no hay nada de... ni un mineral en toda la cantera, ¿eh? La cantera es una mierda. A 22 está pensado para la roca, pero joder. Hola, Cari. Buenas. Una Hikari. Hello. Ya debo decir, acabo como a las 9, 9 y pico y de repente son las 8 y 20 y ya está ahí. He ido todo corriendo. Ha ido todo corriendo, exacto. Madre mía, ¿qué se ha pasado con el móvil? Madre mía, ¿tiene todas las ganas de verme o qué es esto que es, eh? Mi idea no sería perfecta sería una ensalada, queso de cabra, trufas y vino. Y de postre un muffin de amapola. Estupendo. Chisa, ¿qué te pasa? Dice. Pregunta. Nada, no me pasa nada. No me va a pasar nada. ¿Dónde? Lo que es arroz sin moler, ¿dónde lo tenéis? En ningún sitio. Primavera. El arroz hay que molerlo.
¿Has comprado Bueno, molino? no hay molino. Ay, espera. A ver, podríamos comprar molino. Aunque sea parece bonito, yo qué sé. El tono de voz. Chisa, se está metiendo con tu voz, creo, ¿eh? No quiero yo meter Normal. aquí mala. Ahora esa Tiene voz de chispa. abuela. Llévate tú todo. La abuela aquí es usted. Ojo. Que tan gratuito, ¿no? De repente. Él es el que ha empezado. He cogido bastante, a ver cuánto hay. Tampoco hay tanto, la verdad. Ha dicho la gente con un tono extraño. Esa ha sido hecha ¿Qué adrede. se ha tomado? No sé, al principio del directo ha dicho, ahora vengo. Se ha vuelto, ha venido, entonces a ver lo que habrá, yo qué sé. No, no, ¿qué es eso? No te inventes. No, 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 Has dicho al no. principio del directo, ahora vengo, te has ido y has vuelto. No, al principio no. Bueno, Eso es el principio, principio. A principio. mediados, nada, Bueno, nada, mediados, me da nada. igual, me sirve igualmente. No, al principio y mediados no es lo mismo, pero vale. Pero el efecto de haberte ido y haber vuelto, sí. Creo. A ver, no. Para Vuelvo a decir. el asunto que nos atañe, yo creo que es igual, ¿eh? Voy a comer un puerro.